Hi, teacher. Micrófono. Ahí él sí. Iba así. ¿Qué sé? Iba así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es que acabo de botar el mouse y se quebró. Ay, no. Ay, no puede ser, pero bueno. That's okay. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el día? Bien, gracias a Dios. Hoy sí tuve que salir. De verdad. Le tocó ir a la office. Me tocó ir donde un cliente, pero me queda algo cerca de la casa. Ah, ok. Pero sí, igual tengo que salir, o sea, claro. Me tardé quizás como una hora y algo más. Sí, sí. Pero sentí bonito como no salgo. Sí, pues sí. Ay, no, ya me siento desquiciada el encierro. Sí. Pero por el momento creo que es lo mejor. Así es. Sí, yo creo que tenemos que aprovechar lo que a los que no nos toca salir todavía. Usted tampoco, ¿verdad? No, todo en línea. Todo. A menos sí, que haya así que... como algo bien puntual que ir a hacer, ya sea a la academia o a las universidades, salgo, ¿verdad? Pero tiene de lo contrario, que ir. Sí, de lo contrario es de casita, todo. Sí, por una parte la verdad es que es mejor. Sí, la verdad que me siento más segura. Sí. Es que tenemos que acostumbrarnos. Así es, sí, claro. Sí, así es. Verle el lado positivo. That's right, Elcita. Very good, ya, así toca. Sí. ¿Y el otro año igual vas a seguir desde casa, Elci, o todavía no sabes? No sabemos. Yo más creo, porque ya, por ejemplo, el área de ingeniería está turnándose y está yendo así ya de manera presencial a la oficina. Ah, ok. Pero a ver qué dice mi jefe. Lo que pasa es que mi jefe es como bien cuidadoso. Ah, qué bueno. Entonces, ajá, sí. Entonces, yo creo que ha de decir, si estamos dando los resultados desde casa. Claro. O sea, podemos darle continuidad así al negocio, ¿verdad? Sí, pero sí. Si no, pues... tendríamos que volver porque no es lo mismo. O sea, sí. Estar como, en mi caso, yo contacto a los clientes y mando ofertas y así. Entonces, es como complicado porque no es lo mismo cuando usted va, lo visita. Ah, claro. Hay un poder de convencimiento mayor. Ajá. Remoto. Sí. Sí, pues sí, es diferente. Sí. Sí. Es de ver qué pasa, ¿verdad? Next a ver year. Qué va a pasar, sí. Right, very good. Hi, Noe. Y todos los demás compañeros, perdón, se van a celebrar Thanksgiving. Yo creo, porque está yo hablando. No sé. Hi, Noe. Está hablando, creo, Noe. No. No sé. ¿Noe me escucha? Ajá. No, es que yo creo que tiene llamada, teacher. Ah, sí es cierto. Ah, mire. Yo solita estaba en el otro grupo. Ah. No, ¿qué miedo? ¿Le pasó? No puede ser que no haya nadie conectado. Está obligado. Voy a cerrar la otra sesión, permítanme. Hey, okay, very good. Hi, Francisco. Hi, Werner. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? Fine. Excellent. It's great. ¿Cómo it's se llama? Great. It's a great day today. Also, one day is great. ¿Cómo sería? It's great. One day. Today is great. I don't know. Today is great. Today is great. Okay. Very good. Nice. Very good. Excelente. Nice to hear. All right, Francisco. How are you today? Estamos corriendo, teacher. Very hard. Yeah, all right, a lot of work. Today is busy. 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 Busy, oh my goodness, yeah. Hay días más que otros, ¿verdad? No, ¿por qué está corriendo? ¿Qué le pasó? Con la U ahorita, que las notas las querían para ayer, que las notas para ahora, que si no van y que si van y que... ay. Cállese, que yo después de aquí tengo que hacer las notas de la U igual. Ya me acordé. Ay, no. Terminaban el sábado, tuvieron que terminar ahora. No, pero no me dejes nada, bebé. Voy yo, me levanto. Werner, tiene el micrófono encendido, Werner. Todo le oímos. Mi hoyo. Sí, que baño, digo. Está abierto. Hi, César. Hello, teacher. How are you today? Está so
So, so, why, César? I have dolor de cabeza y cuerpo. Ay, uy, no César. Okay. Yeah. No bueno, puede ser. Estás pendiente ahí, oye. Sí, más que ando fregado de la presión también, ahí estoy cuidándome también. Uy, sí, y sí, estoy sí. Muy joven. Sí. Claro. Vaya, para ay, que, no sé para, no, ya no le voy a preguntar mucho ahora, vaya, para que se relaje. No, no pregunte. Excelente. Para estar entretenido, que sea con eso y no pensar en la enfermedad. Sí, sí, sí. Pero es de estarlo monitoreando, ¿verdad? Con mucha agua, César. Sí. Yeah. All right, very good. Hi, Andrés Giovanni. Hi, Ricardo. Ah, Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ayer nos dejó? Hello, teacher. Hi, Andrés Giovanni. How are you? Fine. And you? I'm fine, thank you. I'm actually great. Thank you for asking. Margarita's coming in. Ricardo, welcome. Lo extrañamos ayer, Ricardo. Sorry, teacher. Tengo una gran migraña y de verdad que no me pude conectar. O sea, en serio, mentira. Yo dije, Ricardo, se fue a ver la cadena nacional. De... No, hombre. No, para nada. Ah, bueno, pero ya se siente mejor, Ricardo. Sí, sí, sí. Ya, bien. Okay, bueno, very good. Thank you. All right. Creo que Marcos está teniendo problemas porque estaba, ¿verdad? Y de repente se salió. Margarita, hello. How are you today? Hi, teacher. Fine. A little later. A little, that's okay. No, that's fine. You're right on time. Mire que tomar casi asistencia. Vamos ya. All right. Very good. So, guys, antes de tomar la asistencia, solo comentarles, ahora terminamos la sección 2, all right? Entonces vamos a hacer como un repaso general, bueno, vamos a terminar y luego repaso general y luego ya mañana empezaríamos la sección 3. Quiere decir que ustedes tienen que estar terminando la sección 2 para estos días, ¿verdad? Igual yo el sábado reviso plataforma para asegurarnos que ustedes están al día con sus tareas de la plataforma, ¿ok? Entonces, igual si tienen okay. alguna duda, alguna dificultad en las tareas que están ahí, pues no dude en contactarse conmigo, solo a veces téngame un poquito de paciencia, porque entre tanta clase y otra clase, de repente se me va el día, ¿verdad? Pero igual, yo estoy pendiente ahí. Si ve que de verdad no le contesté, digo, teacher, ¿qué pasó? All right, so I can actually help you. Okay, very good. Voy a tomar la asistencia okay. que nos corresponde ahorita y luego empezamos ya. Patricia, Saraí Morán de Cerritos, Patty no ha entrado. All right, Azucena Rosibel Maldonado Díaz, Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes, ¿cómo siguió Próspero Giovanni? Dice que pidió el día ahora, porque no se sentía todavía bien. Ah, de veras. Uh-huh. Ok. Sí. All right. José Tomás Escalante Vázquez, José Armando Hernández Luna, Diana Carolina Doñán Flamenco. All right. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Excelente. Very good, Yamilet. Thank you. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. ¿Dónde está Candy? A ver, César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Juan Francisco present, Enrique, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores, creo que está luchando por entrar por ahí. All right. Werner Mauricio Reyes Ángel. Werner Mauricio. Ya regresó. Very good. Ahí está, ya logró entrar Marcos. Very good. Mario Ernesto Merino. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Edgar, ahí lo vemos. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro.
Excellent, guys. Very good. ¿Qué pasó? Esperemos que los demás compañeros se unan en el transcurso de la jornada. All right, guys. Yes, thank you, Marcos. Yo lo había visto y de repente se nos fue, pero yo le puse el chequecito de asistencia. Thank you. All right, very good, guys. Thank you. Yesterday, we were talking about have to and need to. All right, remember the have to expresses an obligation. All right, when you say you have to finish your platform. All right, you have to eat. You have to drink water. You have to work. Okay, so obligations that we have. When we talk about he, she, and it, we talk about has to. All right, so la pronunciación es diferente. I say, for example, Irving has to, I don't know, has to buy shoes. All right, or I say, Ricardo has to rest. All right, it's like an obligation. El doctor le dejó descansar, he has to rest, all right? I say, for example, Werner has to go to Indes tomorrow. All right, it's an obligation, okay? It's only an example, Werner. I don't know if you have to go, but remember that when we talk about third person singular, siempre vamos a decir has to, no have to. And that's has to, okay? Only for he, for she, and it. Not for I, not for you, not for we. All right? So for I, you, we, they is have to. For he, she, it is has to. The pronunciation is different. Eso pasa when we talk about positive statements, okay? Or positive sentences. When we talk about negative sentences, ¿se recuerdan cómo vamos a decir que no tienen que? It's not an obligation. How do we say negative sentences? Don't have. That's right. Don't have to. Or doesn't have to. Or doesn't have to. Cuando usted le agrega ya el doesn't, el have regresa a su forma original. Entonces yo voy a decir, Werner doesn't have to go to Indes tomorrow. Okay? He doesn't have to. Ya no voy a decir he doesn't has to. ¿Verdad? El has regresó a su forma original porque tengo el doesn't. ¿Ok? Doesn't have to. ¿All right? Hola. Very good, Francisco. Very nice. All right. So, doesn't have to. O yo digo, I don't have to work on Saturdays. ¿Ok? I don't have to work on Sundays. Para decir que no es mi obligación, o que no es obligación trabajar el sábado o el domingo, in my case, all right? Luego teníamos las preguntas. Yo de repente le hago la pregunta a Andrés Giovanni y le digo, do you have to go to, I don't know, to La Palma tomorrow? I ask him a question and then he says, yes, I do, or no, I don't. No, I don't. ¿Verdad? No me voy a contestar de ninguna otra forma, a pesar que yo llevo el have to en la pregunta. Usted me va a contestar de forma corta, nada más con el auxiliar. Don't, si fuese negativo, y do if it's positive. Yes, I do. No, I don't. Si yo vengo y le pregunto a Werner, Werner, does Marcos have to go to Indes tomorrow? Y en el caso que se fuese sí, Werner, ¿cómo me contestaría? Perdón, teacher. Ajá. ¿Me si puedes repetirla? Yes. If I ask you, Werner, does Marcos have to go to Indes tomorrow? What would be your answer? In positive. Marcos. Solo una respuesta corta, Werner. Respuesta corta, Werner. Sí, Marcos. Solo respuesta corta. Ajá. Yes, I do. ¿Usted es Marcos? No, he... Ajá. He... Acuérdense que para... Go... Para, Wernercito, recuerde que la respuesta afirmativa empieza con una afirmación. ¿Qué sería qué? Yes. Yes.
All right, very good. Yes. Para empezar es yes. Luego, ¿qué voy a decir? Yes, Marcos, go. Yes. ¿Qué es esa? Yes, he does. Very good. Ella deja copiar que está ahí. Son las voces de la conciencia. Yes, he does. All right. No se preocupe, Werner. No, lo que pasa es que, lo siento, teacher, no estaba poniendo atención. Qué barbaridad, Werner Mauricio Reyes Ángel, ¿qué le pasó? Estoy buscando la información de... No, estoy buscando mis cuadernos. No sé a dónde están. Lo que pasa es que entre medio de los... de mi hijo están los míos, entonces... sacando la información. Claro, al niño le echa la culpa. Ay, alguien tiene que... Cuando, mire, teacher, eso es cierto. Cuando uno es jefe, o sea, alguien le tiene que echar la culpa. Ah, no, qué feo. Ya sabemos. Así que ya sabe. Vaya, Marcos. All right, ya sabe ahí. No veo, Marcos. All right, a ver, hoy sí. Concéntrese entonces, Werner. Ya. Déjenle buscar el cuaderno. A ver. Le voy a volver a hacer la pregunta. Hoy quiero que me la responda en negative. Candy, buenas noches. ¿Qué le pasó? Ya estaba afligida yo que no había entrado. Teacher, right. Me había quedado, ya me estaba quedando dormida. Y mire, qué barbaridad. También no, no, tan no, honesta. Ben, Werner, does Marcos have to go to Indes tomorrow? In negative, Werner. Don't have to go to Indes. Okay, ahí me la está tratando de contestar de forma larga, se está complicando. Regáleme la respuesta en corta. Para empezar, una palabrita así chiquitita que tiene que decir antes que cualquier otra cosa. Por eso, no. Edgar, ahí no. No sería. No es no por ahora. Le, digo, le está dando mal la copia. Don't. Es que el, porque estoy hablando de Marcos. De Marcos. Puede ser doesn't. Ajá, no. Pero ¿cómo va a iniciar, Werner? ¿Eso, Marcos? No, antes de Marcos hay una palabrita chiquitita de dos letras. Not. No, nada not. Más. No, not es de not. Tres. No, solo no. No. He doesn't. Doesn't. Hasta ahí, Werner, hasta ahí quédese. Es la cortita, es la respuesta corta, Werner. Okay. Pero eso no lo vimos ayer, teacher. Claro que sí. Yes, Werner, Mauricio Reyes, no. Ahí lo vimos. Yes. What happened, Werner? ¿Qué le pasa? Estoy revisando acá y no lo vea. Está bueno, pero ya. Hasta él repetía, está en el video. No se preocupe, Werner, ahorita estamos en repaso todavía. Ahorita le enseño lo que vimos ayer. Espérame, teacher. No. Lo que pasa es que... sí lo vimos. Sí, no, más base en front de negative. Es que lo vimos una carrerita nada más. Exacto, sí, exacto. Sí, no se preocupe, Werner. Hoy lo vamos a ver más detenidamente, ¿ok? Pero mire, aquí está. Se lo enseño. Aquí está. A ver, ¿lo puede ver? Si mi pregunta es... Si mi pregunta... No lo tengo. Ah, no sé, Werner. A ver, pero no se preocupen. Do you, la idea es escuchar acá, y eso no solo para awareness, es for everybody, ¿ok? Do you have to do all the homework? If your answer is affirmative, is yes. All right, yes, I do. Ahí lo único que me está diciendo es que sí. Sí que sí, tiene que hacer toda la tarea. All right, yes, I do. If your answer is negative, then you have to say, no, I don't. ¿Qué me está diciendo ahí? Que no.
All right. Entonces, esto, Werner, y esto lo hemos visto antes. Lo que pasa es que de repente se nos olvida y se nos va por alto. Cuando usted responde, yo le digo, por ejemplo, are you Werner? Usted me dice, yes, I am. All right. Are you Rodrigo? Y me dice, no, I am not. En el caso del verbo to be, le digo, do you work at Indes? Y usted me dice, yes, I do. All right. ¿Sí, Werner? ¿Me sigue aquí? Sí, sí, teacher. No, okay. Ya recuerdo. Okay. Y luego, si if it's negative, no, I don't. Igual que acá. La idea es recordarles o enseñarles que la respuesta va a ser así, a pesar que yo en mi pregunta estoy haciendo esto. Do you have to do all the homework? All right, pero usted solo toma este, el principio de aquí. No me va a decir, yes, I do have to. Eso no sale. Solo me dice, yes, I do. Tan peor si me dice, yes, I have. Ese ya es otro tiempo verbal. All right? Entonces, no solo me va a contestar con, yes, I do, o no, I don't. En el caso que fuese, does he have to eat all the fruit? All right? Your answer in affirmative is, yes, he does. And your answer in negative is, no, he doesn't. Okay? Yeah, so if I ask, vamos a ver, Noé, does Francisco have to go to Santa Ana tomorrow? What is your answer in affirmative, Noemi? Does Francisco, Yes, he does. Excellent, very good. Does Francisco have to go to Santa Ana tomorrow? No, he doesn't. Excellent, all right. Now, I ask you, Marcos, do you, Marcos, do you have to go to Indes tomorrow? Marcos, do you have to go to Indes tomorrow? Yes, I do. Excellent. Very good, Marcos. Nice. Le pregunto, bless you. Does Werner does Werner have to go to Indes tomorrow? No, he don't. Sería, ¿no? No, he? No. No, he does. Doesn't, perdón. Excellent, very good, Marcos. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't, all right? Elsie, do you have to work on Sunday? No, I don't. Excellent, no, you don't. Very good, all right? Edgar, does Elsie have to work on Sunday? Affirmative or negative? Whatever you want. Yes, she does. Excellent. Now in negative, Edgar? No, she doesn't. No, she doesn't. Super. All right. Entonces, cuando hacemos la pregunta, tiene que trabajar usted mañana, tiene que trabajar Francisco el martes, la respuesta corta es yes, I do. Si fuese con usted o el sujeto que está en cuestión, yes, they do, yes, you do, yes, we do, yes, I do. All right? If it's negative, no, I don't, no, we don't, no, they don't, no, you don't. All right? If I'm asking about he or she or it, I say, does she? And your answer is, yes, she does, or no, she doesn't. Remember the does. Is for he, she, and it. Y esto regresamos al presente simple desde el básico uno. All right, recordar que es así, ¿verdad? El does is only for he, she, it. If it's affirmative, agregamos el yes. If it's negative, we add no. But then the rest is the same. Yes, I do, or no, I don't. Okay? Do you have any questions? No? No questions? No, right. Teacher. Okay, pero you. La forma corta, teacher, yes, es que, ¿en qué ocasión usted dijo que no habría que decirlo de forma corta porque es como que no quisiéramos hablar? Pero si solo me dice yes. Ok. Si solo digo yes o digo no. Ajá, es como algo le pasa a Werner quizás. All right, le digo, por ejemplo, ¿does Marcos have to go to work tomorrow? No. Así como, ¿y a usted qué? No. All right, entonces ya más corta del no, I don't, ya no se puede, Wernercito.
A menos que esté de verdad, quede bien enojada y me diga no. Y así de, bueno, ya no le pregunto nunca más, ¿all right? Entonces tiene que siempre decir yes, I do o no, I don't. Eso es lo corto para ellos. Así como para nosotros decir sí o decir no, para ellos es yes, I do, o yes, he does en el caso, o no, I don't, o no, he doesn't. Dependiendo de lo que nos, con lo que estemos preguntando. Okay, Jamile, that's okay. Okay, Werner, very good, yes? Yes, teacher. All right, thank you. Hi, Jose Armando. Hello, hello. Okay, so let's continue here. Esto lo vimos ayer todavía. Después de esto, hicimos la práctica y luego empezamos a ver el need to. ¿Se acuerdan del need to? El need to está aquí. A ver. You say need to, igual. Este si el have to expresa obligación, este expresa necesidad. All right, entonces yo digo I need to work. All right, y el verbo va a ir siempre en su forma base. Si yo digo Andrés needs to come to San Salvador tomorrow, okay, entonces le agrego la S al need, no al verbo. El verbo me queda igual. All right. Needs to go, he needs to come, he needs to eat, he needs to drink water, okay? All right, teníamos este aquí, ahora teníamos lo negativo, se recuerda, negative igual que el have yes. to, vamos a agregarle el don't o el doesn't, depending who you're talking about. So if you say, no, I, for example, I don't or do not, no puede hacer la contracción. I do not need to go to San Vicente tomorrow. All right. I say Candy doesn't need to. I don't know. Candy doesn't need to visit her cousin. All right. So she doesn't need to. Lo que estamos diciendo ahí es que ella no necesita visitar o ir o el verbo que usted quiera, all right? Usted no necesita comprar ropa, no necesita salir mañana porque es Black Friday, all right? You don't need to go out tomorrow, okay? So it's you do not or don't need to go out, all right? So here, esta expresa necesidad, okay? ¿Preguntas hasta ahorita con esto? No questions. Teacher, yes. En la actividad del día de ayer salía estas que son, ¿cómo se llaman? Important, ¿verdad? Sí. Entonces había una que decía need to y la otra que era la que estábamos viendo have to. Uh-huh. ¿En qué momento debo de utilizar have to o need to? Ah, ok, muy bien. Se lo voy a poner. Uh-huh. Se lo voy a poner simple. Cuando usted necesite expresar una obligación, es have to. ¿Ok? Usted dice, hey, le dice a alguien en su casa, yo tengo que ir mañana al banco. ¿Sí? Porque usted dice, tengo que ir a cambiar el cheque, se me había olvidado. ¿Right? Una obligación que se tiene que ir porque si no, no tiene dinero para terminar el fin de semana. Entonces dice, I have to go to the bank tomorrow. Okay. Ok, ahora le dice a alguien en su casa, necesito ir al banco mañana para cambiar, no sé, para hablar del préstamo. Entonces dice, I need to go. Entonces ahí va a depender, Edgar, de lo que usted quiera decir, si lo tiene que hacer o lo necesita hacer. O lo necesita hacer, sí. Entonces ahí va a depender de usted en el caso de la idea que usted quiere transmitir. Transmitir, ok. Entonces usted dice, I have to learn English. Tengo que aprender inglés o necesito aprender inglés. Las dos son válidas dependiendo de cómo usted está en la situación. Si en su oficina le han dicho, usted debe ser bilingüe, usted dice, I have to. Porque no tiene opción. Es una obligación para aprenderlo. I have to learn English. All right, pero usted me dice que yo voy a viajar el otro año a Estados Unidos y necesito aprender inglés para poderme defender. I need to speak English. Entonces va a depender, Edgar, en otras palabras, de lo que usted quiere decir. De lo que quiera decir. Okay. Very good. Thank you. Thank you. All right, let's continue here. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, dígame. Mire, y para guiarnos con esos ejemplos que usted pone, porque en el libro no, en el manual no los tenemos,
nos va a dar ejemplos usted. Claro, Candita, ya le voy a dar más, no se preocupe. Okay. Very good. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Eso, bueno, ahí creo que hay un poquito de confusión con eso, teacher. Al menos a mí me confunde un poco. Ajá. Porque nada menos ayer yo estaba viendo en las tareas. Sí. Ya aparece eso, entonces, y estaba casi la misma oración, podríamos decir. Solo que una estaba en la tarea, aparecía de esa forma, pero en el examen aparece con la respuesta, tiene que ser de otra forma. Entonces, a veces sí crea un poco de confusión porque, ¿cómo sabemos en un párrafo cuál es la intención? Y había que leerlo. ¿O solo eran oraciones aisladas? No, era para usar lo mismo del... El need to y el have to. Exacto. Ajá. Pero lo que me fijé que era lo mismo. En las opciones estaban las mismas respuestas. Una estaba en la tarea y la otra estaba en el examen. Pero eran diferentes. La respuesta era diferente. Exacto. Entonces, mi pregunta es enfocada. ¿Cómo yo voy a interpretar en este caso cuando leo? ¿Cuál es la correcta a utilizar? All right. Dice Marcos que me llama la atención. ¿Cuál era la tarea? ¿La 2. qué? No me recuerdo específicamente, teacher, porque eso fue ayer que lo estaba haciendo. Ok. Tendría que verla yo y recordarme, porque de hecho no la recuerdo ahorita, para ver todo el contexto de la oración, porque también puede depender del contexto de la oración, pero me llama la atención lo que está diciendo. Déjeme revisarla, oye, Marcos, porque no vaya a ser ahí para evitar confusión, como usted dice. All right. Okay, very good. Okay, let's continue here. Dígame, Irving. Fíjese que yo le quería hacer una pregunta como para reafirmar una duda que no quisiera llegar así hasta el final del módulo. Y es con respecto a un ejercicio que hicimos ayer. Sí. Y era el número 4, en donde teníamos que ubicar el have to o el has to. Sí. Entonces hablábamos de André y decía, André has to play football. Sí. Entonces, nos encontrábamos con el has, porque igual estábamos hablando de él, ¿verdad? Pasaba a ser has, pero entonces play ya no se le tiene que agregar nada, porque nos topamos con dos verbos, ¿verdad? Entonces, exacto. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no se le tiene que afectar al otro verbo? Porque igual hay dos juntos casi, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, para empezar, porque el que lleva el cambio, Irving, es el has, no el segundo verbo. Siempre, y eso es una regla bien general, cada vez que hayan dos verbos en una oración separados por la partícula to, por ejemplo, has to play, el segundo verbo ya no lleva cambio, jamás. El que absorbe todo el cambio es el primero, siempre. ¿Ok? ¿Se podría entonces repetir algún verbo más adelante en la misma oración? Por ejemplo, podrían haber otros dos verbos en la misma oración, pero siempre, siempre, siempre nada más va a cambiar el primero, nada más ese es algún efecto. Así es. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Francisco tiene que trabajar, cantar y comer. Francisco has to. Cantar, dije. Bueno, Francisco yes, has cantar, to. Cantar, comer. Ok. Sing, play, and work. Ah, ok. All right. Okay. Entonces, el único que cambió fue el has. Ok. ¿Ya? Es ok. All right, very good. Y esa es una muy buena pregunta. De repente es como que nos... ¿Y por qué no cambia si estamos en tercera persona singular? Es que ya cambia el primero. Yes. ¿Verdad? Entonces, okay. Ese absorbe el cambio, siempre. Okay. Very good. Good questions. Yes, dígame. Estaba revisando la tarea que estaba mencionando el compañero. Ajá. Es la tarea 8 y 9. Ah, okay. Bueno, yo sí le entendí, pero no sé si se le puede explicar a él entonces. Que ahí lo que dice la oración es my mother y está la opción de has to o need
to. My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Okay. Esa es la oración. Ajá. Lo que pasa es que eso sale después en el examen. En el examen cambia. Ajá. En el examen está la opción de has to y el need to. Y entonces la respuesta es diferente. Ajá. Ok. Ya la vamos a revisar, César. Ya la voy a revisar yo para ver ahí si la podemos mejorar para que no tengamos dificultad con eso. Very good. Ok, thank you, César. Thank you, Marcos. And thank you're you. Welcome. All right, very good. Let's continue here. All right, so here we have the negative, okay? Seguimos all entonces right. acá. And the examples, you don't need to come to the meeting next week. Claudia doesn't need to study. Fíjese a Irving y a Irving ahí, el doesn't need to. Y luego después del doesn't need to, lleva study sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque lleva el doesn't. ¿Verdad? En el caso que fuese negativa, ¿no? She's a great student. I don't need to work next Monday. Charlie doesn't need to worry about money. ¿Verdad? Entonces, worry tampoco lleva nada ahí porque, well, anyway, it's not a verb. But anyway, yeah. It's the verb, but you don't have to change it, all right? So, ahí queda igual. ¿Mm? ¿Esa les hicimos ayer o no? No. No, teacher. ¡Qué barbaridad! Ah, pues ahorita no, es momento. Take a picture. Espere. ¿Finished? El primero va, teacher. ¿Hola? ¿Ese fue el primero, va? Sí, ese fue el primero, yes. Ah, va. Esta es la segunda. Así es. No, oh, esta okay. es la primera. No, esta es la primera. No, esta es la segunda. Ah, espérame, entonces esta no la tengo. ¿Qué pasó, Noé? Sí, ¿cuál es la primera? Esta es la primera, donde no tiene números. Ah, pues permítame, teacher, que no he copiado ninguna, es que había copiado la anterior que puse. Pensé que esa era. Ahora ponga la otra. Esta es la segunda, ¿verdad? Yes, second. Second, yeah, second. No kidding. Y esa la vamos a hacer después. Espera, teacher. Calma, no, esa calma. No, todavía no. Esa después, esa después. Casi. No había terminado. No, yo. Pero es que esa. Esta todavía no, no le tomen. A esta no. A esta no. Ah, esta vale. sí. Ah, bueno, teacher, no la vamos a hacer. Necesita Werner. Hola, necesita. No, pero estas no son respuestas, son preguntas, pero la vamos a hacer después. Primero vamos a hacer la práctica de escrita, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer en la primera foto? Van a, permítanme, quiero ver, ya no me recuerdo. Tienen que, negative, positive, all right. Donde dice negative, positive, en la primera foto tienen que decidir, si sí, todo es el need to, ahorita estamos trabajando con el need to, si dice negative, póngaselo en negativo, si dice positive, póngaselo en positivo. En la segunda foto, ahí usted vaya leyendo, all right, vaya leyendo y vaya tratando de descifrar con su compañerito si va a ocupar el have to, el doesn't have to, el need to, o el doesn't need to. All right, lea el contexto de la oración y puede hacer que para mí tenga sentido decir need to, pero para Azucena tenga sentido decir have to. Entonces, cuando lo revisemos, pueda que hayan oraciones que unos tengamos de otra forma. All right, porque pues sí, depende cómo lo ve usted, si es una obligación o es una necesidad. Mientras tenga sentido, no hay problema. Okay. Okay. Yes. All right. Vamos entonces. ¿Me congelé? No, teacher. No. O sea que lo que acaba de decir es cuando es una necesidad se ocupa uno y cuando no es una necesidad entonces lleva la otra parte de el otro complemento, o sea, el has. Ajá, porque es una obligación. Ajá. Correcto, no es una obligación. Necesidad y obligación. Ajá. Entonces, cuando usted lea, ustedes deciden con su compañero de esto es obligación o necesidad.
All right, so you can talk about it. Like give me that. One kiss. Una necesidad, dos, una luz. I think so. All right. Necesito decir. En la, uy, en la primera, ¿qué es lo que dijo que íbamos a hacer, teacher? En la primera, todo es need to. Ya sea en negativo o en afirmativo. Ah. En la segunda, sí ya puede variar con have to y need to. Ok. All right, vamos entonces. Teacher. ¿Qué le pasó, Candy? No me fui porque me había salido. Ahorita la... A ver. Ok, teacher. Ahorita ya le mandé la invitación, Candy.
Hi, Mario. Hello. How are you? Qué tráfico. ¿En serio? ¿Se imagina mañana cómo va a estar eso? Voy a ir a trabajar. Oh my goodness. Mario, ¿le salió la invitación? Lo acabo de mandar a un grupo, Marito. A ver, perfecto. Bye. Bye.
como es tercera persona. Ah. Y cuando es en tercera persona cambia el need. Pero yo tengo que si teníamos que agregarle ese. El sujeto y luego va si es tercera persona. Es afirmativo, tercera persona, necesitamos la S. Ah, ok, entonces sí va needs. Needs. Si es afirmativo, needs. Sí. Needs to. Needs to go to the post office. Ok. Needs to. Needs to. Needs to go to the post office now. To the post office now. Okay. Number four. Number four. Every morning. Es casi, ahí es como una, es una obligación porque está estudiando, uh-huh. No una necesidad. Entonces, hay, pues, I have to study for the grammar. Ay, no, perdón, es que yo estaba viendo la siguiente. La cinco, sí. Sí, perdón. Uh-huh. Perdón, ahí sería, es una obligación. ¿Es una obligación? Sí, sí. I have to study. ¿El study? For For the grammar test tomorrow. Number five. Hoy sí. Perdón. Entonces hoy sería today. Get up, pero ahí sería como una pregunta, ¿verdad? Entonces sería, mm-hmm. ¿Tú necesitas levantarte? Sería, ¿do they need to? Do they need to? Get up. ¿Do they need to? Get up. Early. Every morning. Entonces tiene una respuesta cortita. It's yes, affirmative. They do, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Yes. Every morning. Yes, they do. Yes. They do. Okay. Number six. Patrick drive to the store. He can take a bus. Well, pero ella. ¿Y ustedes cómo hacen para quedar juntos? No sé, teacher. Oh, teacher, usted es la que nos pone. Yo no, la compu. Ah, pues ya ve. Una pregunta. Uh-huh. Ese de que en la número 6 dice, ¿sí? Patrick driver to the store. Uh-huh. He can take a bus. Lo que pienso de que hemos puesto esa como que es una obligación, porque no se vuelve ya una necesidad, porque primero dice si él tiene que manejar se volviera una necesidad, pero si dice que puede tomar un autobús, pierde el derecho de ser una necesidad, se vuelve una obligación. Pero tendría que ser en negativo. ¿El qué? Ese sería Patrick don't know. O sea que aquí vamos a usar las negativas también. Podría ser.
sí tiene sentido, porque si la pone afirmativo no tiene sentido. Patrick tiene que manejar a la tienda. Él puede tomar el bus. Ah, entonces podría ser. Ah, sí, yeah. Depende del contexto. Patrick doesn't. Ok. Todas las íbamos a hacer este en afirmativa. No. Estas ustedes podían decidir entre need to y have to, o doesn't need to, doesn't have to. Ah, ok. Ya nos puso más trabajo. Ya estaba. Ay, lo siento. I'm sorry. No problem, teacher. Ok. Bueno, la 9, la 8, bueno, voy por la 8, excuse me. I answer my phone. Y entonces, ¿cómo van a dejar las 6? Ya no, la vamos a arreglar, teacher. Se tendría que ser Patrick. ¿Cómo sería? Sería doesn't to. ¿Cómo se llama? Aquí la sé, aquí está. La 6 sería. En ese sentido, teacher, sería he doesn't. Perdón, pero. Bueno, pero entonces aquí ya puede cambiar. Doesn't drive to store. Doesn't, pero need to o have to. Para mí sería, ya si es negativa, sería need to. Sí, no necesita manejar a la tienda o al almacén. Porque si seguimos el contexto, puede, él puede tomar el autobús. ¿Verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces sería doesn't need to. Need ya to. Cambia. Cambiaría, bueno, para mí va, pero no sí, sé. Sí, correcto. Si, no, así es. Que... No, así es. Doesn't y veamos la... Bueno, yo voy por la 8. La 8 para mí es... Tiene que responder. Excuse me. Answer my phone. Vaya, veamos. Hijo puya. You. Excuse me, ask for my phone. Unscore. Mira que esto. Live, que no sé qué. Déjame ¿qué? Esto, live, ¿qué es? ¿Qué es esto, teacher? ¿Cuál es el? En la 9, donde dice live some. ¿Qué some es? Le abre como... Que me seque. Salir. Marco, salir. Salir. Do you need to? Ahí podría ser, do you need to or do you have to? ¿Cualquiera de las dos? Uh-huh. Vaya, mira, Werner, no sé, en la última, si crees que estaría bien. Sí, o la última es, my friend, take a driver test this afternoon. Vaya, no sé si quieres hacer algo otra negativa. Creo que sí.
Yo creo que no va solo esa, dejémosla así. Mi hermano tomar a driver. Tomar a driver. Tomar. Yes. No, mi hermano debe tomar el examen. What happened? What happened? What happened? What happened? Tell me what happened. Dígame, Ticho. ¿Qué le pasó? ¿Ya estuvo? Sí, yo creo sí. Que eso para mí es una obligación, chacho. Sí, sí, porque es una obligación. Porque la última, que va a ser, sí, porque va a ser el examen. El examen en la tarde, my friend. Ya no sí. Es una necesidad, es una obligación. Sí, es como una obligación, ¿verdad? Sí. All right, very good. No sé si nos quiere revisar, teacher. Mire, yo sí, solo. Sí, ahorita. Puedo... Ahorita la reviso, solo déjeme que hay un alumno que. Ah, ok. Dale. Ahorita, 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 ahorita. Ok. A ver, to number one. Today is. A holiday. Es que no veo. Today is a holiday. I have to go to work. Ah, pero mire, la primera está mala. ¿Por qué es need to? No, está bien con have to, pero es negative. Ah, ya. Yeah. Cierto, porque si es un asueto. Sí. A ver, number two, does your sister have to go to school today? Ajá. My mother, ¿qué pasó con la tres? ¿Qué? No es que solo puse, no, solo es complemento de la oración. No, no, sí, 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 pero ¿qué pasó con el need to? Estamos hablando de mi mamá, ¿y cuántas mamás tengo? Una. Ajá, y entonces una se vuelve. Entonces es tercera persona. Exactamente. Aquí tendría que agregar entonces. No, 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 dejen no, perdón, afirmativo. Perdón, el, ¿cómo se llama? ¿El qué, Marcos? Mi mother. El has. No, solo la no. S. La S, ajá, sí. Al need. ¿Por qué la S, teacher? Porque es tercera persona singular. Y estamos hablando de mi mamá. Y mi mamá se convierte en ella. En ella, correcto. Sí, es cierto. Tiene razón. Needs. Y luego vamos a la cuatro. A ver, I do need to study for grammar test tomorrow. Okay. En esa, en la número cuatro, podría ser need to y have to, ¿verdad? Tengo que y necesito estudiar. Cualquiera de las dos podría ser válida. Uh-huh. Number five, do they have to get up early tomorrow? Yes, they do. Muy bien. Yeah. Patrick, ya las seis ya la vimos, ¿verdad? Las siete and... A ver, ¿qué pasó con las siete? Tercera persona singular, estamos hablando de Ana. De Ana, tercera otra persona, vez. Sí. El mismo error, teacher. Sí. Yeah. Excuse me, I... ¿cuál estoy? La ocho, ¿verdad? La ocho, sí. I have to answer my phone, sí, sí, sí. Ahí igual puede caber need to. Disculpe, necesito contestar debo contestar. Aunque para mí se vuelve como una obligación porque okay. El teléfono le está sonando, si no, no va a dejar de sonar. Sure, okay. Excuse me, number nine, do you need to leave soon? Ajá. My friend, ¿qué pasó con la 10 también? ¿Cuántos amigos tengo ahí? Uno, pero es tercera persona. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Have se pone o has? Ah, chipera, teacher. Que yo solo... Sorry. Ya el cerebro funciona en automático. Oh, I'm sorry. Ahí está.
Pensé que Jola era de agregar la S, como venía agregando solo la S. No. All right, very good. Ya ve, ya pueden. Super, nice. Y aquí están las otras, teacher, la de arriba, las primeras. Como esta solo dijo que le íbamos a agregar, need to. Sí. Todas son. Ah, negativas, pero ¿no? ¿Qué pasó con la primera? Ah, lo bueno, mismo. No. Sí. They don't need to drive so fast. You don't. ¿Qué pasó con la segunda? Dice positiva. Chispa. You need to. Es lo mismo, teacher, como ya solo en automático el cerebro me furula. She doesn't need to her children. La cuatro sí está mala. Estamos hablando de sus hijos e hijas. Es plural. Ah, ok. Ah, no, espéreme, yo estoy mal también. Ah, no, sí, tengo razón, está mala. Su hijo, dice. No, sus ¿cuál? Hijos, dice ahí, children, es plural. ¿En cuál? En esta, la cuatro. Sí, en la cuatro. La de abajo, ajá. Aquí, igual, va la S. No es eso. Sus hijos. No, ¿en cuál? Her children, sus hijos. Aquí hace falta la. No, it don't. Exacto, Werner, muy bien. It don't, porque es plural. Porque es plural. It don't. Exacto. Ahora la 5 dice positive y la pusieron en negativo. Que están en automático. Y la 7 también. Pero está mala. La 5 es positivo. Es que como esta no le solo los iba viendo, teacher, y no tienen número. Yo solo le iba dando aquí al. La 5 es esta, ¿verdad? Uy. Sí. Y la 7 negativa, ¿verdad? Sí, pero dice father. ¿Y father cuántas personas son? Una tercera persona. Uh-huh. Así es. Tercera persona. Muy bien. All right. Terminamos aquí. Arregle esa y regresamos al grupo. Tengo que tomar la asistencia. Ok, teacher. Thank you. Okay, guys, I'm sorry. Estamos ahí trabajando con Werner y con Marcos. Voy a tomar la asistencia de ahorita y luego revisamos. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Asustada por ahí. All right, Próspero. No, Irving Cifredo López Montoya. No han regresado todos. Ahí vienen. No, teacher, es por llegar, teacher. Los imagino por donde usted dice ahí vienen. Sí. Ahí está. ¿Y Azucena? Teacher. Hola. Azucena, fíjese que se le quedó sin carga. Ah, ok. Estaba conectada y ahorita se quedó conectándola, pero okay. Un par de minutitos se conecta. Se conectaba, ok, muy bien, gracias Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Presente. Yeah, José, very good. Diana Carolina Doñán Flamenco, ¿qué pasó con Dianita ahora? Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher.
Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present, teacher. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Sí, así me dijo Irving, no se preocupe. Ok, vamos a revisar si pueden poner el micrófono en silencio, porfa, para poder escuchar acá. Vamos a compartir esto para ver las respuestas. Estábamos ahí con Werner y con Marcos y de repente tenemos que recordarnos siempre la tercera persona singular, ¿verdad? No solo, no siempre vamos a ver she or he, sino que podemos ver cosas como my father, her brother, pero se tiene que definir ahí y decidir si es, I mean, singular or plural, okay? A ver, number one, Ricardo Carrillo, can you do number one for me, please? They. Ricardito? They doesn't need to drive so fast. Ricardo, they doesn't or they don't, Ricardo? They don't, perdón, they don't. They don't need to drive so fast. Very good. Margarita, you? I'm not Lisa. You need to wait for me? You need to wait for me, yes, very good. Number three, Edgar, please. Edgarcito, she? Sorry, she doesn't need to take a taxi. She doesn't need to take a taxi. Very good. Yes, thank you. Then we have here, Cesar, her children. Her children don't need to go to school today. Her children don't need to, muy bien. Ese es don't need to porque estamos hablando de children, ¿verdad? Entonces ya es más yes, de uno. Si no fuera child. Child, very good. A ver, Candita, we. Candy, su micrófono. We don't need to understand the clause before the text. Segura, Candy. Dice que lo está leyendo súper bien, pero ahí dice positive. Ah, perdón, teacher. We need to. Excellent, Candy. Super nice. Very good. We need to. Very good. Marcos Giovanni, you. Microphone, Marcos. Your microphone is off. El... You don't need to come if you don't want to. Excellent, very good. Ah, Noemi, Alicia, the last one, my father. My father doesn't need to help me. Excellent, very good, girls and guys, nice. All right. A ver, hay un micrófono abierto. All right, very good. Thank you. Okay, this one. Acuérdense que en esta, solo si me hacen el favor con un micrófono que está abierto por ahí. Con esta estamos, podríamos haber usado need to, or doesn't need to, or don't need to, or have to, don't have to, has to, dependiendo de lo que dice la oración. A ver, Elsie, number one, today. Ajá, Elsita. Today is a holiday. I have to go to work. Ah, today is a, I don't have to ajá, work. Ah, you don't work. Have to go to work, ¿verdad? Porque es un asueto. Sí, es holiday. Yeah, very good. Sorry. So, that's okay. Today is a holiday. I don't have to go to work. Andres Giovanni, number two. Does your sister have to go to school today? Does your sister has to or does your sister have to, Andres?
Have to por el auxiliar, sí. Yes, yes, yes. Very good. Thank you. Werner, Mauricio, number three. My mother, Werner. My mother, yes, teacher, my mother needs to go to post office now. Okay, my mother needs to go to the post office now. Very good. ¿Alguien puso algo diferente en la número 3? No? My mother needs to. Yes, I put, my mother has to go. Okay, my mother has to go to the post office now. Ok, si usted lo ve como una obligación que tiene que hacerlo ahorita, it's ok. Si no, como necesidad, it's fine. Jamilet, number four. I need to study for the grammar test tomorrow. Excellent. I need to study for the grammar test tomorrow. Very good. Number five, do they? No. ¿Qué me hace la do they? José Armando, regáleme esa, porfa. Do they? Do they have to get up early every morning? Huh? Yes. Yes, I do. They do. Yes, they do, José. Thank you. All right. Mario Ernesto, number six. Marito, ajá. Mario. Sorry, estoy contestando unas cosas del trabajo, teacher. All right, but that's okay, Mario. That's okay. Francisco, number six. Francisco? Okay. Patrick. Alguien está viendo Naruto. Need to drive to the store. He can take a bus. A bus, very good. Patrick doesn't need to puso. Doesn't need to. All right, very good. Numbers, ay, hay una tele así como bien fuerte por ahí. I'm sorry, thank you. All right, Edgar, let's see number seven. Anne need to see a doctor because she isn't feeling well. Edgar, Anne needs to or need to? Con S o sin S? Needs, sorry. Excellent, needs. That's okay, that's fine. Yes. Irving, number eight. Okay. Excuse me. Mm-hmm. I have to answer my phone. Yes. Okay, excuse me, I have to answer my phone. Very good. Azucena, number nine. My friend have to take a driver test after. My friend have to or my friend has to? ¿Cuántos amigos tengo ahí? Uno. Ajá, entonces. Has, ¿verdad? Porque es uno. My friend has to take a driving test this afternoon. Okay? Okay. All right, guys, hoy sí necesito que me tomen. Dígame, y la, Irving. Y la number 9, ¿cómo quedó? Ay, number 9. Nadie hizo la 9. No. Do you need to leave soon or do you have to leave soon? Cualquiera de las dos pudiera ser ahí. ¿Necesitas irte pronto o debes irte pronto? All right, cualquiera de las dos está bien. Media vez hayan puesto do you. Puede ser need to or have to, okay? Okay, thank you. All right, thank you. I need you to take, Necesito que le tomen foto a esto, porfa. Espérame, teacher, no lo quite todavía. Vaya. ¿Qué? Es que no me sale la última, la 10 no la... Ahora sí, ya me sale.
Ok. Ya. Hoy esta que está aquí. Espérame, teacher, que tengo que pegarla primero. Tranquila, tranquila. Ok, ok. ¿Y esa es la segunda? Sí, esta es la segunda. Uy, no, no le tomé, teacher. Este volado me mandó la anterior. ¿Cree que la puede poner de nuevo, la primera, teacher? Uh-huh. Y es que esta máquina... Los dos se murieron. Ya, ahorita vamos a ver. A mí me cuesta. ¿Cuál es la segunda, teacher? Esta. Ey, ¿por qué no me da la...? Ah, pues espérame, teacher, que la estoy tomando mal, creo. No me da la... Ponga la primera de nuevo, teacher, porfa. Student, ah, que yo soy what el... What do you have to do after class? Yo estaba de bruto aquí, ya me fijé. Apretando lo que no era. Hoy sí ponga la segunda, teacher. Okay. ¿Ya, Marcos? Espéreme, teacher, que estoy en esto. Es que estas, hay unas teclitas aquí que ya se... Las letritas anantes, las miro ya. Estoy quedando choco. Hoy sí ya, teacher. All right. A ver, ok, ¿qué van a hacer ahí? Se van a ir, los voy a mandar otra vez a sus grupos. La idea es que se pregunten y se logren contestar, all right? Si les cuesta, pues la idea es por eso están ahí, para que se apoyen mutuamente. Por ejemplo, la primera decía, solo que hay un micrófono abierto por ahí. Do you have to, no, what do you have to do after class? All right. What do you have to do after class? All right. Usted puede contestar. Si usted me preguntara eso a mí, yo le dijera, I have to check the university report. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer usted después de clase? Usted puede decir, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que hacer un reporte, tengo que ver tele, tengo que hablar con mi hija, tengo que hablar con mi esposo, lo que usted tiene que hacer. All right, what do you have to do? Entonces la idea es tratar de ir contestando esas preguntas que están ahí lo más posibles. Hay unas que son cerradas. Cuando digo cerradas es que le van a preguntar, do you have to? Y usted, si empiezan con do o does, por ejemplo, su respuesta tiene que ser o sí o no. Si ya le preguntan what, where, when, why, entonces usted tiene que dar una respuesta más amplia. ¿Ok? ¿Yes? All right, okay. Very good. Traten de hacer tantas preguntas como pueda ser posible. All right, contestarse. Y las dos aquí terminamos de hacer las otras. Ajá, pues sí. Vamos a ver. Traten de hacer más de dos. All right. Teacher, puedo quedarme en silencio y estoy contestando unas cosas que me están preguntando. Hey, Mari, estoy bien. Yo lo cambio. ¿Con quién es? Ah, no, pero no importa porque hay dos en el grupo. Entonces sí, está bien, Mario. No se preocupe. Ok, gracias. Perdón. No, tranquilo.
to after class? ¿Dónde tú tienes que ir después de clases? ¿Dónde tienes que tú ir después de clases? Sería I go to bed. Exacto, esa es la respuesta correcta. Ajá. Diga, ahí. I have to go to bed. ¿Tú qué? I go to bed. Yo iré a la cama. Go to bed. Ajá, I go to bed. Así. I go to bed. ¿Cómo se escribe bed así para ir a la cama? Bed, así, B. Así como se escucha. Así como bed. Se escucha, Candita. Ah, va. Vaya, Noemí, hágale a Candita la 8. Vaya, Candita. Espéreme. Do you sometimes have to do things you don't like to do? Do you sometimes, ¿qué significa en español? No me recuerdo muy bien. Algunas veces. Yo tengo. Yo, esa es la pregunta. Ah, la respuesta. Yo tengo, es que no sé. Que algunas veces. Creo que pregunta. Ay, es que no sé cómo que quiere decir. Creo que dice, no estoy segura. Algunas veces tienes cosas que hacer. Ah, no. Dice, algunas veces tienes cosas que no te gusta hacer. Tengo que decir, yes, I don't not. Ajá, yes, puede responder las dos cosas porque ahí la pregunta le dice que si no tiene cosas que. Sí, yes, I don't. Ajá. Pero ahí I don't. No, I don't. Okay. No, yo Candy. No. No es Candy. Así. Hola, sí. Candy. Sí, la escucho. Pero ahí está mintiendo, Candita. Porque hacemos cosas que no nos gusta hacer. Es cierto. Ay, qué parece Ceci. Mira la Ceci que nos ciega, Ceci. No parece nada. Y entonces. Pero su respuesta es no hay don. Ajá, no hay don. Eso, no hay don. Qué mala. Vaya, ahora. Vamos a ver. A veces tienes que hacer cosas que no te gusta hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yes. Yo dije, no, I don't. Yes, I do. Siempre. Yes, I do. No. Ajá. Pero yo lo quise responder. Vaya, pues sí, Candita. Ay, no. Vaya, ahora vamos a ver a quién hacemos. Si gustan, pasemos a la otra parte, a la otra página. Bueno, yo solo quiero copiar eso. Ah, vale. ¿Y la 9? Y no contestemos la 9 ni la 10. La 10. Para avanzar con las otras. Vale. Como aquí la teacher dijo que hiciéramos las preguntas, cuantas podamos hacer con la otra entonces. Okay. Lo único que puede no tener los ejemplos, like, ya no pude escribir. Ah, eso. No, por eso les digo yo de la foto, lo copio mañana. Ah, va, está bien. Vale, entonces pasemos al otro. Pasemos a la número B, va. Uh-huh. Aquí vamos a utilizar. Aquí creo, si no me equivoco, que van a ser necesidades. Vamos a ver. Do you always have to clean the house? ¿Tú siempre tienes que limpiar la casa? Yes. 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 Always. ¿O no? Ay, no. De vez en cuando. Sí.
Vale, le vamos a hacer, le voy a hacer la primera pregunta a Noemí. Ajá. Yes, I do, vamos a poner en la primera, va. Uh-huh. La respuesta. No, hay que esperar que va a responder Noemí. Ah, va, pues, va, está bien. Vaya, pregúntele. Vaya, Noemí. Ajá. Do you always have to clean the house? Yes, I do. Vea que en esa pregunta no podemos responder de las dos formas, vea, corta o larga, vea. Sí, porque usted puede poner yes, I do, porque porque a mí me gusta tener la casa limpia, pero vámonos a lo corto. Ajá, sí, puede contestar yes, I do, que es la forma corta, o sea, sí, sí. Y, o puede contestar yes, I have to clean the, my house, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, de la forma. Ajá. Bueno. Ceci, ¿ahí por qué en la forma corta? Ahí sí no tengo muy claro yo. Porque aquí. Sí, en la... Ajá. Porque en la podemos... Esta. Ajá, sí, en la primera. Porque, yo porque la pregunta es bien cerrada. O sea, yo le digo a Noemí, ¿tú siempre tienes que limpiar la casa? Sí. O me puede contestar ella, sí, siempre tengo que limpiar la casa. O sea, obvio, pero, obvio. Pero se escucha como que bien. Dante, ahí la respuesta, vea. Entonces, así como dijo la teacher que. Ajá, que ajá, se oía muy feo. Ajá. Ajá, aquí sale se mejor responder feo. Con la forma corta. En esta pregunta que le hicimos a Noemí. Ajá. Ajá, sale mejor responder así. Vaya, bueno, Carita. Va. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Aquí ya está, ¿y tú? En esta. En esta que le hicimos a usted, sí, está bien. Uh-huh. La primera. Ajá, está bien como respondió Noemí. Bye. Thank you. Ay, ya le vamos a hacer la pregunta, Candita. Do you, si gusta, hágasela a usted. Vaya, Candita. What do you have to buy at the supermarket? ¿Qué tienes? Que ir a comprar al supermercado. Ajá. I have no sé cómo escribe, voy ir a comprar. Ajá. I have pie. Puede ser tomatoes. Carne o carne es check, no sé cómo es que es, me acuerdo de carne. O chicken, mejor. Chicken. Yo tengo. I have to pay chicken. Uh-huh. I have to pay chicken. Ajá, así es. Ajá, así sería. Vale, la número 3. Alguien me la puede hacer a mí si gusta, cualquiera. Vaya, Candita. What do you have to do in class? What do you have? Ah, ¿qué haces tú en clase? Ay, claro, poner atención. Entonces, ¿cómo quedaría? Esa es la respuesta. Qué facilita le sale. Obvio, mi novio. pero entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vale, ¿qué me diría entonces? Porque, aquí sería... I have... No, ¿qué haces tú? Que no. ¿Qué haces tú? Me dijo, Candita. ¿Qué haces tú en clases? Tendría que ser. Ajá. I have to. ¿Qué tienes? ¿Qué hacer? Ajá. Poner atención. Solo quiero ver aquí que hay algo. Antes de contestar, porque no voy a contestar lo que no es. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahorita. De crisis, tranquila, Camila. Ah, qué chivo es eso. Para decir poner atención, te dice pay attention. I have to pay attention. ¿Cómo se escribe?
I have. P-A-P-A-Y. Y el attention, vea que. Atención. Mira, pero I have qué? I have to pay attention. To pay, tengo así. Atención. To pay, pero, ¿qué letras? La P. Ah, in the class. Pay, in the class. In the class, sí. Pero esa pay, ¿qué dijo usted? ¿Cómo va? Pay, ¿con qué letra? La P. Ajá. La A. Ajá. Y la Y de payaso. Ajá. Ajá. In the classroom, así. Ajá, in the classroom. Classroom. Vaya, Candy, hágale la 4 a Noemí. Vaya. Why do people have to go to work? ¿Qué dice ahí? Why do people? Uh-huh. How to go to work. ¿Qué dijimos que significaba why? ¿Dónde? No, ¿dónde no? No. No me recuerdo. ¿Por qué la gente? ¿Por qué? No. ¿Por qué? La gente tiene que ir a trabajar. Eso quiere decir. ¿Por qué las personas tienen que ir a trabajar? Acaba la persona. Yo lo quise decir en modo salvadoreño. ¿Por qué las personas tienen que ir a trabajar? Ajá. Vaya de mi respuesta, porque somos pobres. But the people, no, but. The people está bien. But the people. La gente tiene que sobrevivir, ¿cómo es? Survival. Survivor, exacto. Y también otra cosa, Noemí, ahí podría también ser este, ¿cómo se dice cosas? Din, vea, din. ¿El qué? Para decir cosas. Din. No sé. Din, ajá. Creo din. Que T-H-I-N-G-S, din. Para decir cosas. Ahí pues, también podría ser lo que necesitan comprar. A comprar cosas. Entonces, ¿cómo pero, quedaría la respuesta que nos va a dar Noemí? Vaya, Noemí, dígame. Entonces sería, ¿por qué la gente tiene que ir a trabajar? Entonces, ajá, tendríamos que poner aquí, but the people. Ajá, the people. Uh-huh. The people is work, ¿verdad? O ¿cómo pondríamos ahí? But the people go to work. Sería go is. No, go, ¿verdad? Ah, como es persona, tiene que decir go is. But the people go to work. ¿Cómo dijimos? ¿Para sobrevivir o para... Survivor, algo así. To work. Uh-huh. Para sobrevivir, Ceci. Para. Uh-huh. Para, ahorita lo investigo, pero. For survivor, o no es así. For. Para, me dijo, ¿verdad, Noemí? Sí. Para. For survival. Ajá, for survival. La gente va a trabajar. Sería, ¿cómo se dice? Survivor, algo como que así escribe. Sí. Claro, es survivor.
Survivor. Survivor se escribe. Survivor, ¿eh? Sí, survivor. Survivor, ajá. Sobrevive. Pero entonces tendría que ser, no tendría que ser bat, sino que tendría que ser otra palabra. Solo sería the people nada más. The people. No me digas las personas. Van a trabajar para sobrevivir. Ah, pues ajá. Sí, no lleva, ajá, no tiene que llevar. La gente va a trabajar para sobrevivir. Las personas. The people work for survival. ¿O qué otra cosa le podemos poner? Yo digo que así está bien la respuesta. ¿Verdad que sí? Las personas. Ajá, una respuesta general. Pues sí. Sobreviven todo, en comida, en economía, en todo, pues. Sí. Pero ¿y para sobrevivir cómo se pone? Survivor. Survive. Survive. Sí. ¿Con E? Sí, al final con E. Ah, va. Vaya, con las 5... Se la voy a hacer a Candita yo. Está bien, César. Fíjese que dice, mire. Ajá. People go to work to survive. Nada más. People go to work to survive. ¿Two o four? ¿En cuál, Noemi? En esta que estamos ahorita. En la 5. Sí. Ah, la 4, la que usted nos dio la respuesta. Sí. ¿Cómo dice que tiene que ir? The people. The people go to work to survive. Go to work, o sea que no lleva S. No. Go to survive. Go to work survive. Y no lleva for survive. No. Dice, la gente va a trabajar, la gente va a trabajar para sobrevivir. People go to work to survive. Ok, vale. ¿La 5? ¿Se la voy a hacer a Candita? Ah, dásela a Candita. Está bien larga. What do people have to do to have lots of friends? ¿Por qué las personas tienen... Que tener muchos amigos. Muchos amigos. No sé si muchos. Los, no sé cuál qué significa. Un lot. Es lot. Bendito traductor. What? Un montón. Ajá, un montón es mucho. Ambas. No andaba tan perdida, no, Noemí. Solo es para confirmar el traductor. Dice, ¿por qué las personas tienen que tener amigos? Muchos amigos. Muchos amigos. Porque what the people, ¿por qué viéndolo bien esa pregunta así ya general, vea? Porque son, y si digo what the people import, ajá, porque las personas son importantes o porque los amigos son importantes, ajá. Y quedaría para what the people import, ajá. Dígame bastante la respuesta. What the people important. Porque los amigos, porque las personas son importantes. Pero son para poner la palabra, o solo iría what the people important. Mire, Ceci, ¿qué tiene que hacer la gente para tener muchos amigos? Dice. Y nosotros, ¿por qué tiene que tener? Ya ve que... Nosotros vamos diciendo otra cosa. Andamos bien perdidas nosotras. Miren.
Ay, no. Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Qué? ¿Mm? Ya van a, faltan tres para las 10. La teacher no nos ha llamado. Ah, no nos ha llamado. No nos habrá dejado tirar allí. Cabal. ¿Ah? Sí, no nos ha llamado. ¿Y si no salimos? No, ya no puede llamar. Sí, cabal, no tiene que llamar. Entonces sería, what do people have to do? Have lots of friends. Nos olvidó la teacher. Nos olvidó. Nos dejó tiradas a nosotros aquí. Nos dejó aquí. Aquí estamos perdidos. No. Nos dejó aquí. Nos olvidó la teacher. No lo quiere la teacher. Porque sí, ay, ya. Es que ya sí. Son. Dos para las 8, para las 8, para las 10. Aquí nos ha dejado, no nos ha llamado. Oye, se olvidó de nosotros. Ajá. Y lo de mi candidato. Ajá. Se fueron sí. Y ella pasando lista. Y va a estar pasando lista. Teacher. Teacher, estamos aquí. Teacher, aquí estamos. Hello, teacher. ¿Nos escuchan? Estamos qué divertido en la isla. Estamos en la isla. No nos llamó. Hay que irnos nosotros. No, porque para dónde nos vamos a ir. Ay, Dios mío, ¿y entonces? Ahorita lo voy a escribir en el grupo, espérense. Ah, es que todos están así. Disculpe, teacher, la asistencia de la tierra. Oye, ahorita sí. Todos bueno, están preguntando lo mismo. Teacher, yo Noé, ¿qué le pasó, Noé? Teacher. Hola. Nos dejó tiradas. No, I was listening to you. Yo como las oía bien galán a ustedes ahí con Candy. No, yo dije, bueno, we're practicing, all right? All right, very good. Okay, guys, let's see. I'm just gonna, hold on. Irving, just what, I'm gonna make three questions on today. Margarita, Margarita, you will tell me. Why do you have to study English, Margarita? I have to go to the bed. No, but number four, Margarita, why do you have to study number four. Why do you have to because I have to study English because I have much money. Okay, because you want to have much money. All right, very good. Thank you. Let's see. Irving. Where do you have to go after class? Number seven, Irving. Number seven. Where do you have? I have to go to bed. Very good. Okay, very good. Elcita. What do you have to do in the morning, Elsie, number two? I have to take a shower. I have to brush my teeth. And all right, very good. And the last one, let's see. Werner, ajá, Werner. Quiero ver, Werner, cuál le vamos a preguntar antes de irnos. Ah, number nine, Werner. What are some things you have to do to make your English better? Werner, no? What do you have to do? Working as a group. Oh my goodness, Werner, very good. Se lució. Use the woman. Yeah, no kidding. All right, let's see. Patricia, Saraí, Morán de Cerritos. ¿Alguien sabe de Patty, by the way? No. Ayer no entró y ahora tampoco. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Irving. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher.
Próspero Augusto de las Reyes, José Tomás Escalante Vázquez, José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Marcos Giovanni, dije, ¿verdad? Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. I need to boy crazy dream, teacher. Mario Ernesto Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Margarita, Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right, guys, thank you so much. Tomorrow we'll continue with this. Mañana vamos a terminar, bueno, vamos a empezar con la unidad 3 y lo último de la unidad 2, que son las fechas y los meses del año. Así que si pueden, repásenlos, los meses del año, los días de la semana, para que mañana vamos a entrar con esas pronunciaciones, ¿ok? Okay. All right. Have a good night. Bye. Good night. Night. Bye. Bye. See you. Bye, guys. See you. Night, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher.